Muy buenos días a todos, espero que estén teniendo un buen día. Como pudieron ver, logré prender el MR2. Tiene un montón de marcas aquí de gatos, parece que estaban... Es un gato en particular blanco que se pasa encima del carro. Y me da gracia porque es un gato blanco encima del carro blanco, tú sabes, como que qué casualidad. Y lo gracioso es que el gato está asqueroso de sucio. Y pues ya puedo ver si se pasaba revolcándose en el carro, pues... Pues ya yo puedo entender por qué el gato está asquerosamente sucio. Pero dejamos el MR2 para otro video. Me alegra mucho que haya aprendido, de verdad. Estoy bien moti para poder pues darle todo su mantenimiento y seguir usando el carro y pues tener todo en orden. Pero en el día de hoy la víctima es Sally. Y obviamente muchos de ustedes, yo sé que les encanta Sally. Y obviamente tú sabes que Sally es como que la nena de la casa. Y en el día de hoy le voy a hacer algo a ella. Que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a querer hacérselos a sus Mustangs. Y yo creo que se puede hacer en básicamente cualquier carro. Pero da la casualidad que Sally tiene la curva perfecta para lo que le voy a hacer. Por lo tanto, voy a hacerlo y después hablamos sobre el tema. Porque que obviamente pues me interesaría que después me digan qué pensaron o si lo van a hacer. Porque realmente yo lo vi, yo dije como que, concho, ¿tú sabes qué? O sea, es bien cool. So, voy a hacerlo. So, nada, voy a hacerlo. Y después seguimos hablando. ¿En serio? ¿En reversa? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Concho, mano, eran 100 puntos si ahí te tirabas un J-turn y que terminabas mirando al frente. Esto se le da perra volando. Es verdad, buen punto. Pero ya tiene cinturón, ¿verdad? Hey. Sí, yo sé, por eso. Like hey. I do. Oye. Mira lo que hice. Checate a ver si puede ver. ¿Sabes lo que hice? Lo dijiste. Sí, ya tú sabías, sí. Sí, se le llama, así se ve más grueso el sideskirt. ¿Verdad que sí? La cosa es que es una bobería. Pero yo siento que esa bobería hace que tenga como más curvita. Sí. Porque obviamente si no tuviera el splitter abajo, pues no, obviamente se vería como si fuera vacío. De noche no se va a ver. O sea, es como disimulando. Pues el chiste es que yo vi la foto de un Mustang New Edge. Y yo veía el carro y yo decía, concho, ¿qué tiene ese carro? Que hay, no puedo como que... No sé lo que tiene. Pero tiene algo. Y entonces tenía el bumper al frente de cobre. Yo decía, aquí hay algo, no sé qué es, pero aquí hay algo. Entonces me puse a mirar bien el carro y lo miraba bien. Y esto fue en el internet, esto no fue en persona. Y yo lo miraba bien y yo decía, puñeta, ¿qué es? Y yo decía como que, pero es que yo rápido estoy como que quizás tendrá la ventanita de Mac 1, no. ¿Tendrá la cosa esta copiándose de Salín? No. Y yo decía como que, ¿qué carajo tiene este carro? Que yo no, que lo veo distinto al mío, pero no sé lo que es. Y de repente me fijé que era eso. Y era que literalmente el tipo rapió esa curvita de negro. Él no tiene splitter. Y el carro parecía que el... Que de, como que del ángulo de abajo, que el side skirt era como que con curviado. Y yo me quedé como, concho, mano, qué cool se ve eso. Y de repente yo dije, y me puse a pensar que hay otros carros hoy en día que te traen como que los side skirts así como que disimulado, como si tuviese una parte negra, pero el side skirt es, como quien dice, es entero, pero tiene como una curvita. Y yo dije, concho, obviamente pensé en el Cobra, pero el side skirt del Cobra es flat. No tiene esta curva, el side skirt del Cobra es como que va recto. Mientras que este tiene la curvita, obviamente los Mac 1, creo que los Cobra del 99 también, y los B6 también. Y yo dije, concho, mano, eso está perfecto. Y yo tenía papel negro gloss, pero me pegué, tú sabes, todos los detalles de Sally son negro mate. So, tuve que mandar a pedir el papel negro mate. Es que me costó como 15 pesos, dude, tú sabes. Nunca he pensado hacer como un outline. De... Un outline en el mismo edge del side skirt, coger un outline por aquí. Blanco, ¿blanco tú dices? Sí. Yo lo había hecho, dude. ¿Tú lo habías hecho? Sí, lo hice y no duró.
Mucha gente no le gustó. A mí me gustaba, a mí, pero... sí, yo lo tuve en el splitter. O sea, aproveché, obviamente, ya que el splitter al frente y en los lados puse. Pero el problema fue que los splitters de los lados no aguantaron el pinstripe. Había que pintarlo. Para que quede fijo hay que pintarlo. Pero yo dije, pues tú sabes qué, mandé a pedir el papel, me llegó. Obviamente se tiene que haber fijado el papel. Realmente es como que era... Esto mide, creo que son 7 pies. Y yo pedí uno por 6. Pero la cosa es que como que pedir uno de 8 pies costaba como 40 pesos. Eso es como que para el carajo. Me fui con 14 pesos y yo sabía que iba a sobrar. Y así obviamente pegué los lados. Pero honestamente yo creo que le da un buen look. Yo creo que es como que un detallito de esos. Igual que lo de la ventanilla de atrás, que yo no me haya fijado, que es bien impresionante porque los Mac 1, esto pica aquí. Pero entonces el Salín original trae este cantito aquí, es parte de este panel, es como incrustado y le da esa colita. Pero obviamente pues yo mando a hacer eso en papel, pero volvemos a lo mismo, de cerca pues tú sabes que es papel, pero de noche y de lejos, tú sabes, de un avión no se ve, tú sabes, parece que la ventana llega hasta allá atrás. Ajá. So, honestamente yo dije, tú sabes que le voy a poner eso a Sally porque me gusta. Y honestamente yo creo que se ve bien. De verdad, y no me tardé nada, mano. De verdad, me tardé quizás en cada lado, quizás me tardé 20 minutos máximo. Pues la cosa es que tengo el knife tape ahí, que es este. El problema es que, número uno, eso a veces funciona y a veces no. Como que dependiendo. Es que dependiendo del ángulo en que tú lo levantes. Y a veces se parte y a veces no parte el papel. Entonces, obviamente ese papel es 3M. So, por lo menos buena calidad de papel. Sí. Pero realmente a veces sí, a veces no. Cuando rapié los interiores del Shelby, lo usé, lo tuve que usar. Pero en eso yo pensaba usarlo. Pero primero tienes que poner esto y ponerlo alrededor de toda la línea. Y después poner el papel encima. Y aproveché que en las esquinas del papel caía perfecto con el borde. Y usé eso de referencia. Y honestamente, pues, en mi opinión se ve súper bien. Sí. Yo creo que por 14 pesos, o por lo que le cueste a una persona conseguir papel, se ve súper bien. Y obviamente no tiene que ser negro. Obviamente en otras combinaciones de color de carro, tú sabes, pudiese ser otro color más llamativo. En un carro negro puede ser blanco, rojo, azul, el color que sea realmente. Pero me gustó. Y yo dije, déjame hacerlo, a ver cómo se ve. Y me encantaría la opinión de ustedes, a ver sobre qué piensan. O sea, yo creo que está cool. Es un cambiecito, un detallito. Me encanta cómo se ve con los aros de cobra, porque no me canso. Es raro todavía, se me hace raro. ¡Ay! ¿Viste quién moví? Diablo, ¿lo escuchaste cuando lo prendí ahorita? ¿No le escuchaste el alboroto que hice? Sí, salió de la tumba. Y... Toyota, mano, de la que eso está cabrón. Estamos en noviembre. Y yo estacioné el MR2, yo creo que si yo busco el último video de él, yo creo que fue como en febrero, mano. Más o menos. Y desde febrero lo metí allá adentro y desconecté la batería, eso no la dejé nunca pegar. Pero... Papo, tú sabes, es que el Toyotita está vivo. Obviamente la cosa es que, ajá, updates en cosas. No he podido mandar a pedir lo del Cobra porque la condenada página a la cual necesito pedirle lo que le voy a pedir al Cobra, que, spoiler, suspensiones, no me contestan. Y entonces el MR12 creo que se atrasó porque, ya yo creo que yo te dije, pero el señor que trabajaba en el MR2, pues ajá, pues ahora no sé dónde trabaja. Eso tengo que encontrarlo. So, hasta que no lo encuentre, pues no podemos seguir trabajando en el MR2. Pero, pues tú sabes, eso para otro video. En el video de hoy me encantaría que me dejen sus opiniones sobre qué piensan, cómo se ve este detalle en Sally, porque de verdad yo creo que se ve bien brutal. ¿Y tú no has subido otra foto en Instagram? No. Ahora que lo pienso. No, es que está bien. Aprovecha que tienes la perra ahí, toma una foto. Ahora invito, es un buen spot para tomar una foto. Aquí averiguando de nuevo. Ahí está en perfecta posición la guagua y el Shelby. Yo buscaré sobre. Yo creo que yo voy a tomar la foto ahora por ti. ¿Tú sabes qué? Yo voy a tomar la foto por ti. Te la voy a mandar. Con los spoilers. Y tú la. Exacto. Y es como que los que vean esta foto, los que estén siguiendo al vecino averiguado en Instagram, van a saber. Vamos a ver. Ahí está, te voy a mandar la foto. ¿La subo yo? Sí, la obviamente y es tuya. Y pongo spoiler next video. Ah, exacto, esa es buena. Esa es buena. Ah, ok, pues viste. Se motivó. ¿La? Amica. Ok, pues ya, en ese caso, vamos a terminar este video aquí hoy. Porque ahora me dio hambre. ¿Qué? El cinturón.
Ah, yo sé que tiene cinturón. Y se lo quitó. Ah, va. Ah, viste, si hacías el J-turn, no, iba a haber problemas si hacías el J-turn. Pero se lo quitó. Pero ya tiene su cinturoncito. Yo sé que tú siempre... Que pregunte, iba no, que pregunte. Yo por algo yo lo dije. Antes de que preguntaran, yo lo dije. Ese fue el punto, antes de que te preguntaran. Pero, pues, me dejan saber lo que piensan de este detallito. Me encantaría saber si ustedes se lo harían a su carro. Honestamente, yo creo que para lo que vale conseguir papel, ya sea de cualquier color, que sea como que si el carro usted tiene una combinación de colores, yo creo que se vería bien cool. Yo creo que hasta se vería cool si lo hubiese hecho amarillo. Yo puedo hacerle hasta unos detalles, porque me puse a pensar, obviamente, con lo de sal y los frenos que tengo que mandar a pintar, los splitters tengo que sacarlos ya mismito para volver a pintarlos, para darle más vida, porque se puede ver como que donde el calcio se ha ido pegando. Pero pudiese ponerle hasta una lineacita amarilla, un pinstripe en una parte, no sé dónde, tengo que visualizar eso mejor. Y creo que se vería hasta súper, le daría un poquito más de vida al carro. Quién sabe si para el próximo video o otro video hago un pinstripe como que ahí y pongo como que algo por acá. No sé, yo me inventaré algo. Pero sí, que tú piensas de esa idea, como un pinstripe amarillo machando con... Yo creo que se vería bien, no sé dónde, pero... Cualquiera de los dos colores que tuviera, amarillo o blanco. Por eso. Es que blanco ya yo siento que es mucho. Yo creo que amarillo es porque nada más afuera hay dos cosas amarillas. El SPR... Sí, lo de Splitter PR, claro, sería perfecto amarillo, pero obviamente ya no es como si yo voy a ir donde ellos para simplemente darme un sticker amarillo. Pero yo creo que si pongo... Yo visualízale, yo me inventaré algo, tomaré una foto y jugaré con ella después. Pero... Ajá. Me encantaría que me den sus opiniones sobre qué piensan sobre cómo quedó. Yo creo que le da un look distinto, como que hace ver la curvita. Como si el side skirt fuese así, no, fábrica. O normal, como lo quieran mirar. Pero, nada, ya saben, me dejan un comentario de lo que piensan. Y espero que les haya gustado. Obviamente, hay otras cosas que le voy a hacer a Sally que simplemente no he hecho porque no he tenido el tiempo. Estoy esperando que haya unas piezas que no me han llegado del Crossfire. Hay cosas que no he pedido del Cobra. Y obviamente, pues hay muchas cosas que faltan por venir. Ah, y se supone que hoy llegue algo para el Shelby. Que obviamente lo más seguro, eso puede ser uno de los próximos videos. Si es que llega hoy, como decía, que iba a llegar hoy antes de las 7. Tú nunca sabes, realmente. Pero nada, pues eso lo voy a dejar. Espero que les haya gustado, me dejan un comentario. Si les gustó, dejan un like. Y nada, como siempre, gracias por ver. A la próxima. Y qué jodienda, ¿eh? No, y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Exacto.